Hola chicas, yo soy Franje, bienvenida a este canal. Este vídeo se tratará de un mini repaso de cosas que he comprado, pero lo primero que quiero decir es que hace unos días subí una foto en Instagram con mi pelo rizado y ¿qué pasa? Que yo tenía que ir a la peluquería. Por varios motivos no pude ir ya que mi hija se enfermó. Pero estoy un poco plof porque mi peluquera se ha ido de vacaciones y me he quedado sin peluquera. En la vida yo nunca, enseguida me puse plof, total, me puse, digo yo, ¿y quién me va a hacer el pelo? ¿Dónde me iré a arreglarme el pelo? No sé dónde ir, sí que sé dónde ir, pero no quería ir a ese sitio. Entonces digo yo, porque ya yo con mi peluquera, más que amiga, más que peluquera, más que una peluquera, yo la considero como si fuese mi amiga, porque con ella puedo hablar de todo. Es una persona genial. Yo tengo un montón de confianza con ella y nada, el caso es que se ha ido de vacaciones y enseguida me quedé plof. Tenía el pelo rizado, no sabía, digo yo, madre mía, y yo pensando, digo yo, ¿cómo me haré yo el pelo? Pues resulta ser que tengo una amiga, bueno, es una chiquilla que se llama Paula, y me dijo, pues, te presto mi plancha. Digo yo, yo nunca he usado una plancha de pelo. Dice ella, pues, te la presto y mira a ver cómo te queda. En la vida nunca yo he usado ni planchas, ni me he secado, ni me he arreglado el pelo. Yo no sé arreglarme el pelo yo misma. Entonces, de una vez pensé, digo yo, ¿cómo me lo haré? Y eso. Tengo la suerte que, por casualidad de la vida, hace un tiempo tengo este secador de pelo, que tiene una boquilla fina, que es la que realmente se utiliza para el secado directo. Yo de normal no me seco directo, lo que hago es hacerme rulo, que es lo que me hace la peluquera, que yo no sé, es que yo no sé nada. Entonces digo yo, bueno, vamos manos a la obra, porque en realidad yo no sé ni secar, ni yo no sé absolutamente nada de peluquería. Yo prefiero mejor pagar yo prefiero mejor pagar para que me lo hagan, porque yo en realidad de peluquería, de secar el pelo, de pasar playa, yo no sé absolutamente nada. Y me estuve comiendo la cabeza. Mi hermana me dijo, mis hermanas sí que saben de todo, de arreglar el pelo, de sacar las cejas, yo no sé absolutamente de nada. Y mi hermana me dijo que ya es hora de que yo aprendiese y me aplique el cuento. Y resulta ser que, bueno, aproximadamente creo que fue hace como 4 días atrás, Paula me prestó la plancha. Entonces yo tenía el secador de pelo y con boquilla fina. Me compré este secador hace un tiempo, es un Turbo Láser 3600, es de la marca Ocean. Bueno, es Ocean y es 3600, que va muy bien. Y me comencé a secar el pelo, me sequé el pelo, se me secó total, no, se me quedó húmedo. Y lo que comencé fue a pasarme por secciones. Con este mini cepillo, que es lo único que tenía. Duré toda una tarde, tengo que decir, pero me sequé el pelo y luego me pasé la plancha y este ha sido el resultado. No está mal para ser mi primera vez, pero yo quedé contenta con el resultado. Por lo menos es algo para mí, hasta que venga mi peluquero. Creía que me iba a quedar mal, pero al final pues me ha quedado así y estoy muy contenta con el resultado. Y lo más gratificante es que yo sé que lo hice yo. ¿Sabes? Que ha sido un esfuerzo mío, que al final no soy experta, pero por lo menos para ser mi primera vez me quedó bien. No me quedó, me quedó muy bien. Les haré un vídeo para esas chicas como yo, que nunca, no tienen ni idea de cómo funciona ni nada de eso. Pues yo trasladarles lo que yo, como yo me lo hice, para trasladárselo a ustedes, a ver si les sirve de algo o es una ayuda para ustedes. Para ayudar a mi pelo, quiero mostrarles los productos que yo uso para lavarme yo el pelo. Yo uso la línea Alter Ego para mi pelo. Como se me acabó el champú de la línea, entonces lo que me he comprado es este champú
que ya lo he usado, es un champú un champú de reparación total, que es de Schwarzer, Schwarzer, algo así. Es un champú de reparación total, tiene 19 ingredientes, tiene 19 complejos de ingredientes, tiene queratina líquida y yo lo he usado y va muy bien. Pero la línea me la llevo a la peluquería y cuando yo me lavo el pelo, aquí en mi casa me lo lavo con estos productos, por ejemplo. La línea para la peluquería y con estos productos, estos aquí en mi casa. Y la línea que yo uso es Aster Ego. A mí se me es una esta, por ejemplo, es Plus Vitamina A. Este es el acondicionador, pero a mí se me acabó lo que es el reparador. Es una mascarilla que te deja el pelo súper bien, aparte de que te lo hidrata y te lo rehabilita. Y se me acabó. Me he comprado para el secador de pelo, o como nosotros le llamamos en Latinoamérica, blower. Me he comprado esto, que me lo es un. Dice que es un serum. Es un serum, es de también de Suazo. Es un serum, dice, con reestructuración de la fibra capilar. Y a mí todo lo que es para el pelo, yo siempre estoy mirando mucho porque me gusta mucho tener mi pelo bien, bien arreglado, que no se vea maltratado, que tenga mucho brillo, me encanta. Entonces siempre estoy con el pelo ahí. Entonces me he comprado esto que es para el calor. Tiene pues eso, tipo spray. Y es para el calor del secador o blower. Y luego para la plancha. Y luego cuando me lo acabe de arreglar, pues me he comprado estas gotas o aceite. Es un aceite de cuidado para el cabello. Es un aceite que da brillo y nutre las puntas. También es de la misma marca. Y no está caro, está muy bien de precio. Este me lo compré en Carrefour. Para el pelo rizado, a mí yo de normal uso espuma Pantene. Pero una espuma que no me gusta que se me quede duro el pelo, sino que se me quede normal con un rizo normal. Entonces esta vez quiero probar el 3M. No compré Pantene, me compré el 3M. Y es antihumedad, 24 horas, controla el frizado. Y tiene dos puntitos que no es fuerte, pero tampoco es. No es extra fuerte, pero tampoco es fuerte, es menos que fuerte. Entonces me he comprado esta. Es para acabar con el pelo. Hace 2 meses aproximadamente en mi Instagram, si me siguen en la red social en Instagram, me compré unas pastillas que se llaman Vitacrecil Complex. Traen 90 cápsulas y era esta. Me compré esta. Y le iba a decir que qué tal me ha ido. Tengo que decir, son cistina, vitaminas y minerales. Son para el crecimiento del cabello y las uñas. En marzo de 2012 salí embarazada de mi hija. Y a los 2 meses de estar embarazada de mi hija, creo que en mayo me corté el pelo todo, me lo corté todo por aquí, por el mentón, bueno, por aquí, por la quijada, me lo corté absolutamente todo. No me pasaba deslizante ni nada y me lo corté todo. Porque lo que es esta parte de aquí atrás. Esta parte de aquí, el pelo no me avanzaba, se me quedaba aquí, no me crecía esa parte. Entonces, por eso me lo corté todo. Luego, después de 2 años y algo, el pelo así lo tengo así. Para complementar la fortaleza del pelo, porque a mí se me estaba cayendo siempre cuando se tiene hijo, cuando los niños dicen que cuando los niños. Pierden, se le va cayendo el cabello, así mismo se le va cayendo la madre. Hemos dado a luz niña, se nos suelen caer más el pelo y a mí el pelo se me caía un montón. Entonces yo dije que iba a poner solución y me compré pues eso, la Vitacrecil Forte Complex. Me costó 25 euros y tengo que decir que el pelo se me ha dejado de caer, las uñas la tengo más fuerte, pero el pelo lo tengo mucho más fuerte, me ha crecido también el pelo. Y se me acabó la caja y me compré lo que tuve un fallo con esta segunda caja porque tenía que comprarme la Forte y al final me la compré Vitacrecil Complex normal, pero cuesta lo mismo. Y cuando llegué aquí fue que me vine a dar cuenta, pero ya tenía que tomármela y me compré esta. Y van geniales, las recomiendo 100%. Les digo que de verdad a mí me ha crecido mucho. Comienza a dar resultado a partir de los 2 meses.
pero yo noté el resultado a partir del mes y medio y de verdad me ha gustado mucho el resultado que me ha dado, que está tan así que, como le dije, me compré una segunda caja. Y nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que me han brindado. Y no olviden suscribirse a este canal. En mi Instagram siempre estoy actualizando cosas, poniendo fotos, poniendo cualquier cosa. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y será hasta el próximo vídeo. Bye.